Hola a todos, soy la tesis de la vida, y hoy haré un top sobre los 10 personajes más crueles de todo One Piece, a pedido de Samantha Perdomo. Antes de empezar, me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, que hay muchas personas que cometieron actos parecidos, por lo que es probable que me las salte, para darle más variedad al top, y no estar repitiendo lo mismo en todo el video, en dicho caso las nombraré. Y segundo, que este top se basa en mi opinión, por lo que ustedes pueden estar o no de acuerdo. En el puesto número 10 está el almirante de la marina, Kizaru. A simple vista, parece una persona tranquila e inofensiva, que no le importa nada, pero, cuando debe pelear, no tiene ningún problema en matar personas. Lo que lo diferencia de Aokiji, es que, Kizaru parece disfrutar mientras lo hace, y siempre está con una sonrisa cuando mata a sus enemigos, hasta se burla de ellos mientras lo hace, por ejemplo, cuando se burló de Luffy por no ser lo suficientemente fuerte para rescatar a su hermano. Kizaru nunca se inmuta por nada, siempre y cuando tenga que ver con la justicia, por más cruel que eso sea, su personalidad es cuidada, sumada a su inmenso poder, siempre pone en peligro a personas inocentes, pero él parece tomárselo en broma, como si no le importara. En el puesto número 9 está Takanome, el mejor espadachín del mundo, una persona bastante seria y peligrosa, que solo le importa divertirse. Asesinó a la tripulación de Don Krieg, de más de 5.000 personas, y los siguió hasta el East Blue, para terminar con su trabajo, solo por diversión. Igual en la guerra, que asesinaba a todo aquel que se cruce en su camino, por diversión. La razón por la que está tan arriba en el top, es porque, siempre y cuando no esté aburrido, es completamente inofensivo, incluso parece ser una persona solidaria, ya que ayudó a Zoro a volver con su capitán, y dejó que Perona se quedase en su casa. Incluso la mantuvo durante 2 años, cuando esta era una desconocida. En el puesto número 8 estaba Basil Hawkins, otra persona bastante seria. Aunque siempre intenta evitar peleas innecesarias, cuando debe pelear es bastante cruel y despiadado. Asesinó a casi toda la banda de Chahige, y dejó a algunos miembros sin piernas. Su habilidad requiere un alto nivel de crueldad y apatía, ya que consiste en transmitir sus daños a otras personas, aunque esto no lo tengo muy en cuenta, porque en este caso quien sería cruel es su habilidad, no él, pero igual, él parece usarla sin ninguna preocupación por los demás. En el puesto número 7 está Don Quijote Doflamingo. A este no sabía si ponerlo o no, ya que presenta una clara demencia, y los locos no se dan cuenta de lo que hacen, pero al final decidí ponerlo igual. Este pirata de niño solía ser como todo Tenryubito, tratando a los humanos como basura, usando esclavos, etc. Al final, por decisión de su padre, tuvo que dejar atrás su estatus de dios para rebajarse a ser un humano de los que tanto odiaba. Culpa de eso, y de Trébol, fue perdiendo la cordura hasta volverse una persona demente y cruel. Asesinó a su padre y hermano, le arruinó la reputación al rey Riku, se hizo pasar por héroe, engañó a su pueblo, asesinó a todos los que estuvieran en su contra, y convirtió en esclavos a muchos de sus ciudadanos, borrando su existencia con el poder de su gar. Además de esto, están todos sus crímenes desde antes de que llegara a Dressrosa, como por ejemplo, arrasar una ciudad entera solo por tropezarse ahí. La prueba más clara de que su crueldad no tiene límites es que, su sueño es destruir el mundo. Este odia a casi todos los seres vivos, sin contar a su familia adoptiva, aunque se sabe que a estos solo los utiliza. La razón por la que no está más abajo en el top, es que, parece tener una especie de valores, ya que se preocupa por su familia, y si estos no lo traicionan, Doflamingo es incapaz de hacerles daño, aunque como ya dije, aunque Doflamingo los proteja, es capaz de utilizarlos. En este puesto también podría estar Crocodile, ya que, si empezamos desde Dressrosa, la historia de Doflamingo es casi un copia y pega de la de Crocodile, pero, aunque a Crocodile no se le conozca ningún pasado tan cruel como el de Doflamingo, este no tiene ningún problema en asesinar a sus subordinados, a la vez que es muy rencoroso, como se vio cuando aún le guarda rencor a San, por lo ocurrido en Little Garden. En el puesto número 6 está de Malo Black, el falso Luffy. Se lo vio en el archipiélago Sabaody, junto a su grupo, haciéndose pasar por los Mugiwaras, para así conseguir fama y poder. Sus compañeros no le importan en lo más mínimo, y solo los utiliza como medios para conseguir su fin. En el poco tiempo que apareció, no solo se vio que no le importan las vidas de sus compañeros, sino que tampoco le importan las vidas de los demás, siempre utiliza su falsa fama para generar miedo, y asesina a quienes no le teman, como un tirano. Incluso es capaz de asesinar a alguien solo por empujarlo, o por confundirlo con alguien más.
En el puesto número 5 está otro almirante de la marina, que es Akainu. Es verdad que Ace tenía pena de muerte, pero esta persona ya tenía varios crímenes. No tiene ningún reparo en asesinar a inocentes, ya sea para mantener la buena imagen del gobierno, o porque los considera una posible amenaza, por más pequeña que sea esa posibilidad, como cuando atacó al barco de civiles en Ohara, asesinando a todos, porque según él, había una pequeña posibilidad de que un arqueólogo se haya infiltrado ahí. Tampoco tiene ningún tipo de respeto por sus subordinados, y asesinará a todos los que estén en su contra. También, parece ser muy calculador, y le gusta jugar con las mentes de las demás personas, ya sea manipularlas o burlarse de ellas. En resumen, es una persona que no le importan ni sus aliados ni sus enemigos, y que es capaz de hacer cualquier cosa, usando la justicia como pretexto. En este puesto también podría estar Rob Lucci, ya que, al igual que Akainu, es capaz de asesinar a gente inocente en nombre de la justicia, y tampoco tiene ningún respeto por sus subordinados, como se vio cuando asesinó a Nero. En el número 4 está Marshall Dietrich, Kurohige. A este tampoco sabía si ponerlo o no, ya que, al igual que Doflamingo, no está muy bien de la cabeza, incluso en algunas ocasiones se ve como es claro que no se da cuenta de lo que hace. Fue uno de los primeros miembros de los piratas de Shirohige, y estuvo ahí por más de 20 años, pero aún así, no tuvo ningún reparo en asesinar a Tach por una Akuma no Mi, usar a Ace para convertirse en Shichibukai, y luego asesinar a Shirohige, su antiguo capitán. Aunque Tich lo hizo para cumplir su sueño, ya que, la única razón por la que se unió a los piratas de Shirohige, fue para conseguir la Yami Yami no Mi, no cualquiera es capaz de hacer algo como eso. También saquea cada ciudad a la que va, como lo hizo con Drum. En el puesto número 3 están los Tenryubitos. Los descendientes de los creadores del gobierno mundial. No se sabe mucho acerca de estas personas. Aunque sus antepasados eran reyes, ellos solo son mantenidos que abusan de su poder. Al igual que Demalo Black, asesinan a todos los que no le temen o le falten el respeto, aunque su concepto de faltarle el respeto es no arrodillarse o cruzarse en su camino. Creen que todos los demás humanos son inferiores, los compran como esclavos, o simplemente los secuestran, ya sea para sus trabajos, o como esposas, y siempre los torturan. Como el gobierno le cumple todos sus caprichos, son capaces de hacer cualquier estupidez por diversión, por ejemplo, la creación del puente de Tequila Wolf, que lleva más de 300 años, usando esclavos para su construcción. La única diferencia entre los Tenryubitos y Demalo, es que, los Tenryubitos tienen el poder para hacer lo que quieran. En este puesto también podría estar en él, ya que, al igual que los Tenryubitos, se cree un dios, y asesina a quienes le falten el respeto. En el puesto número 2 está Caesar Clown, un científico loco, especializado en armas de destrucción masiva. En el pasado trabajaba para el gobierno, pero debido a sus crueles experimentos fue arrestado, aunque logró escapar. Caesar es una persona desalmada, que no le importa en lo más mínimo la vida de los demás. Ocasionó la explosión de Pan Hazard, que acabó con la vida de muchas personas, y le arruinó la vida a los pocos supervivientes. Pero, aunque fue él quien provocó la explosión, engañó a los supervivientes y se hizo pasar por su salvador. Mientras estos creían que Caesar los quería, él solo los usaba de sujetos de prueba. También secuestró a muchos niños, y los usó de sujetos de prueba. Les daba drogas todos los días, hasta que se volvieron adictos, todo para convertirlos en gigantes. Aunque Caesar sabía que el experimento era un fracaso, él decidió seguir hasta que esos niños mueran, para luego conseguir nuevos. Y en el puesto número 1, los personajes más crueles de One Piece, son, los miembros del Gorosei. Al igual que Akainu, son firmes creyentes de la justicia absoluta, y asesinan a todos a los que consideren una amenaza para el gobierno, por ejemplo, los eruditos de Ohara. Actúan como tiranos. Ocultan información por conveniencia, para mantener la imagen pública del gobierno, aunque esto ponga en peligro a personas inocentes, como cuando ocultaron la fuga de Impel Down, muchos criminales y asesinos quedaron sueltos, y podrían estar viviendo con los civiles, pero los civiles no son conscientes de eso. O como cuando ocultaron lo ocurrido con Moria, y mandaron a asesinar a todos los civiles, para que no se filtre la información, lo que demuestra que su imagen pública es su prioridad, y harían cualquier cosa para que no se manche, aunque eso signifique matar personas inocentes.
consideran enemigos a todos los que no están aliados al gobierno, y los usan como esclavos. Por ejemplo, la mayoría de esclavos que construían el puente de Tequila Wolf, eran gente de países no afiliados al gobierno. Luego de la ejecución de Roger, mandaron a matar a todas las embarazadas y los recién nacidos, durante 1 año y 3 meses. Antes de finalizar, me gustaría hacer mención a algunos personajes que podrían haber entrado en el top, pero que por falta de lugar se quedaron afuera, y son, Jodions, quien odiaba a los humanos porque sí, Kid, y Lo, quien que le sacó los corazones a 100 piratas. Les recuerdo que esto se basa en mi opinión. Si el video les gustó, me ayudarían muchísimo si comparten el video o se suscriben, no olviden de dejar en los comentarios su opinión, y cómo sería su top. Dejaré mi página de Face en la descripción, por si tienen algún pedido, no duden en dejarlo ahí, preferiblemente por inbox, ya que, YouTube a veces no me muestra los comentarios. Esto fue todo, gracias por ver.